¿Y hay noticias? No le van a gustar. Aquí donde me ve, poseo la robusta entereza del linaje Aberlain. Tu Penny está robando el Banco de Inglaterra. ¿El director? Mejor me siento. No hay tiempo. Ese malnacido ya debe de estar en la cámara. Prefiero no saber cómo va a entrar ahí. Lo sé. Pero, ¿tiene idea de cómo podría hacerlo? El banco fue diseñado para custodiar el oro de Inglaterra. Es una fortaleza protegida bajo llave. Está el gerente del banco, el señor Osborne. Es el único que tiene acceso libre a la cámara. Lo encontrará cerca de la entrada. Y, por supuesto, está el hombre que vigila constantemente la cámara cual halcón. Si lo ve aparecer, la cerrará sin duda. El capitán de la guardia, Gus Howard, conoce bien a tu Penny. Seguro que está al tanto. Por favor, señor Fry, sea discreto. La única forma de inculpar a Chu Penny es atraparlo en el acto. No ponga en riesgo la misión. Sin alardes. Se trata del Banco de Inglaterra. Si tiene algún problema, estaré en el claustro. De incógnito. Tu Penny no saldrá de esa cámara. Muy apropiado para la tumba de Tupper. ¡Pero mal que está aquí! ¡Esos malditos fenianos han perjudicado los intereses de mi banco! Vamos, vamos. Le llevaré dentro y verá como todo es completamente seguro. ¿Dónde está tu Penny? Por favor, tengo familia. Está en la cámara contemplando sus valiosos cuadros. ¿Por qué tu Penny no se va y deja esto en manos de profesionales? Espero que falte poco. En
Enseguida estoy con usted, señor. Espero que falte poco. Llamada para la visita turística. Descubran el mecanismo interno del mundo comercial. ¿Por qué tu Penny no se va y deja esto en manos de profesionales? La visita turística oficial empezará en breve. Última oportunidad. Ah, me alegro de volver a verlo, señor. Siento haberle hecho esperar. Menos mal que está aquí. Esos malditos fenianos han perjudicado los intereses de mi banco. Vamos, vamos. Le llevaré dentro y verá como todo es completamente seguro. Si salimos de esta, tendremos toda la vida para contarnos. ¡Tenemos visita! ¡Maldito torpe! ¡Deprisa! Tendrán su parte como les prometí. ¡Deprisa! Este es el último chelín que robas a los habitantes de Londres. Esos animales tiran sus ahorros. ¡Nosotros somos los inversores! No habría ninguna construcción ni ninguna mejora si no fuera por nuestros sabios consejos a la hora de guiar. No de crear su futuro.
Ellos son los primeros beneficiados. Es su ciudad, no la tuya. Sin nuestras inversiones, no habría ninguna ciudad. Para el viaje al inframundo. ¡Un asesinato! Menos mal, la policía, estamos salvados. Arréstenlos por robar a los ciudadanos de Inglaterra. El Banco de Inglaterra estará cerrado hasta nuevo aviso. El valor de la moneda es ridículo. La inflación por las nubes. Chupen y asesinado brutalmente. Y el Parlamento no hace nada. Acabaremos con esa ley, señor. Me encargaré del bufón de Disraeli. Ya está todo listo, por mi honor. Su honor no significa nada aquí. ¿Cómo se atreve, señor? Los pobres de esta ciudad han sufrido bastante. Hoy concedí un aumento de sueldo a mis empleados para contrarrestar la inflación. ¿Qué? Proveería a todo Londres si pudiera. Usted, mientras tanto, se dedica a acudir al club y a escupir promesas arriesgando su honor. Con la fortuna de su familia. ¿Cuánto me ofrecerían para evitar que sus antecedentes se publicaran en la prensa? Lo mismo que Disraeli ofrecería por su cabeza, asumo. Siendo generosos, ¿para qué nos vamos a limitar a una cosa cuando pueden ser ambas? ¿Qué me dice? Debería ir a cobrar. Vayamos al grano. Los pasillos del Parlamento deben abrirse para poder gobernar. ¿Entendido? Puede marcharse.